En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Decía un santo, si quieres conocer la obediencia de San José, mira cómo se levantó en la noche a la voz del ángel y no importándole el hambre, los trabajos o el frío, salió hacia Egipto, en donde tuvo una vida difícil hasta el siguiente mandato de Dios. Hoy veremos brevemente la letanía de San José obedientísimo. La obediencia es una virtud mal entendida, ya que muchos creen que obedecer a las autoridades limita la libertad. Sabemos que no es así. Cuando las leyes u órdenes son legítimas, no limitan nuestra libertad, sino que nos hacen más libres. Como dicen nuestras constituciones, en el caso de la obediencia religiosa, el religioso obediente se vuelve dócil al Espíritu Santo y tiene constantemente el alma pronta para todo lo que Dios disponga. Esta es la libertad de los hijos de Dios, que debemos vivir todos, en la medida en que morimos a la voluntad propia, al juicio propio, al gusto propio, por medio de la obediencia. Además, para trabajar la virtud de la obediencia, debemos crecer en la confianza. Vemos cómo nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron por falta de confianza en Dios, ya que fueron engañados por la serpiente para desobedecerle. Ellos no confiaron en que el mandato que Dios les había dado era para su bien. Nuestros nuevos padres, María y San José, confiaban en Dios y estaban dispuestos a sufrir por obedecerle. Ellos estaban seguros de que Dios tenía en mente sus intereses y necesidades. Vemos la confianza y consiguiente obediencia de San José cuando el ángel le dice en sueños que debe tomar a María por esposa. A pesar de que él había decidido dar un paso atrás para no interferir en el plan de Dios que se realizaba en María, José obedeció el mandato explícito del ángel y llevó a María consigo a su casa, respetando el hecho de que ella le pertenecía exclusivamente a Dios. La misma obediencia confiada tuvo cuando nuevamente en sueños Dios le manda huir a Egipto en circunstancias muy difíciles. Su sumisión a las disposiciones divinas es plena, generosa y constante. San José no discute las órdenes de Dios, sino que las recibe con respeto y las ejecuta con prontitud, aceptando todos los sacrificios y angustias que le vendrían, y podríamos decir que cada paso de su vida es un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Somete su vida, su voluntad, sus deseos al llamado que Dios le había confiado. Él se dejó guiar por un misterioso plan que su inteligencia no entendía y que no era de acuerdo posiblemente con su voluntad. Por eso debemos tomar ejemplo de San José también nosotros. Cuando no logramos comprender las órdenes que recibimos de nuestros superiores o cuando no comprendemos los designios de Dios para nuestras vidas. Sabemos, o debemos saber por la fe, que eso es la voluntad de Dios y debemos obedecer confiando que siempre y en todo Él procura nuestro bien. Finalmente, debemos ayudarnos de la devoción a San José para crecer en la obediencia, tomando ejemplo de Santa Faustina. Ella amaba mucho a San José y con frecuencia le pedía su intercesión para que la ayudara a hacer la voluntad de Dios y mantenerse fiel a su misión de difundir la devoción a la Divina Misericordia. Con la ayuda de San José, Santa Faustina pudo realizar su misión y ser obediente a sus superiores. Pidamos, por intercesión de San José, la gracia de crecer en esta virtud. Y así como decía San Juan Pablo II en una solemnidad de San José, tener una actitud de apertura total a la voluntad del Padre Celestial como la tuvo San José. Y que es lo mismo que, como dicen nuestras constituciones, tenemos que tener constantemente el alma pronta para todo lo que Dios disponga. San José obedientísimo ruega por nosotros.